Agua Prieta Sonora, martes 20 de julio del 2010, un ataque a balazos . La víctima está dentro. Agua Prieta Sonora. Degollado y con un disparo en medio de los ojos fue encontrado el cadáver de un hombre dentro de un local comercial ubicado en la zona de restaurantes más importante de esta frontera. La víctima fue identificada como Santiago Maldonado Acerato, uno de los joyeros y prestamistas más reconocidos de esta comunidad. Maldonado, de 45 años de edad, fue atacado dentro de un establecimiento con equipo de restaurante desocupado que estaba en renta y era de su propiedad. Una camioneta gris estaba estacionada desde temprana hora a las afueras del local, pertenecía a la víctima y cuando la policía intentó encenderla presentó una falla mecánica. Célebre por su gusto por el deporte, afición a las motocicletas y manejo de armas, Santiago Maldonado además era famoso por haber sobrevivido un asalto donde fue herido al oponerse a golpes a los ladrones y por haber herido a otro ratero en otra ocasión diferente, defendiendo su joyería y casa de empeño, ubicada a solo unas calles de donde lo mataron. La policía confirmó a este medio que la víctima presentaba una herida en el cuello con arma blanca de considerable profundidad y además un certero balazo en la frente, por lo que suponen las autoridades que desafortunadamente Maldonado fue víctima de otro atraco, donde los asaltantes lo tomaron por la espalda amenazándolo con el cuchillo, a lo que se resistió pero fue degollado al oponerse y rematado con un balazo en la cabeza. No se encontró casquillo percutido, por lo que se cree que recibió un disparo de un revólver, o los agresores levantaron la evidencia antes de retirarse. Tampoco se encontraron rastros de sangre en paredes o muebles, por lo que suponen las autoridades, su muerte fue muy rápida. Con esta muerte suman 3 los homicidios registrados en el mes de julio en Agua Prieta. Informó para Notidiario y Radio 13 Noticias, Juan Carlos Ruiz Olvera.